Televidentes, hoy lunes 7 de febrero comenzamos semana con una actitud positiva y sobre todo con la mejor información en nuestro clic informativo. Comenzamos. Dos mujeres fueron asesinadas y halladas en estado de descomposición en los últimos días en Valledupar. El primer caso ocurrió en un lote baldío al norte de la ciudad. La segunda víctima fue hallada en zona rural del municipio. Los móviles serían pasionales, así lo aseguró el director de Fiscalía Seccional César. Lo que indican los elementos de prueba que son llevadas allí por personas de su confianza y terminan muertas en factores que todavía son objeto de investigación. Estamos a la espera de que Medicina Legal en las necropsias pertinentes nos determine de forma clara las formas de muerte de estas dos mujeres que son encontradas en estados de descomposición. Un incendio estructural que se registró en horas de la madrugada de hoy aquí en la fábrica de ataúdes y cofres fúnebres Renacer dejó sin trabajo y sin sustento a más de 7 familias que dependían exclusivamente de este negocio. Para atender la emergencia hizo presencia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, quienes tardaron más de 3 horas en sofocar las llamas. Tenía 2 meses de estar en esa lucha averiguando y en ninguna aseguradora estaban en este momento cobijando un seguro para esta clase de negocio. Y a pesar de las circunstancias queremos seguir trabajando. Y como en este momento perdimos todo, no tenemos recursos económicos para empezar, necesitamos de la ayuda de las personas que puedan hacerlo. Eso está raro, o sea, algo... Y el incendio no depende del lado que entra el sistema de circuitos, sino de la parte de atrás. Aquí, frente a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hicieron plantón agentes educativas, padres de familias y líderes comunales de Valledupar y algunos corregimientos de la capital del Cesar, exigiendo que les sea respetado su derecho al trabajo, ya que, según manifiestan, más de 800 niños y madres gestantes se encuentran sin recibir atención porque no se les ha renovado su contrato. Que la modalidad propia que existe tanto en Valledupar como en el corregimiento de Aguas Blancas, en estos momentos estamos en el aire. Los demás programas ya entraron. Entonces la idea es que nos den una fecha, nos den una respuesta, qué es lo que está pasando. Con la presencia de la Personería Municipal, la Unidad de Víctimas, autoridades policiales y militares, la Administración Municipal de Pueblo Bello visitó el corregimiento Minas de Iracal y escuchó atentamente las inquietudes de la ciudadanía. Además, dio un parte de tranquilidad en materia de seguridad. Acercar el gobierno a las Minas de Iracal es decirle, los estamos apoyando y estamos con ustedes en todo momento. Hacer el anuncio de una obra extraordinaria que se viene para este municipio, para este corregimiento, y tiene que ver con la optimización del servicio de acueducto, alcantarillado y unidades sanitarias para cada una de las viviendas. Gracias a un trabajo investigativo, las autoridades tienen identificado a uno de los responsables del crimen de Ariel Sepúlveda, quien fue asesinado a balas el pasado mes de enero en el corregimiento Minas de Iracal, jurisdicción de Pueblo Bello. Tenemos la emisión de varias órdenes de captura que pronto materializaremos y en las cuales tenemos identificados a varias personas que al parecer pertenecen a este grupo que no solo comete ese homicidio en Minas de Iracal, sino que también ejecuta uno en el mes de diciembre en la vereda La Honda de jurisdicción del municipio de Pueblo Bello. Onerlis Pérez denuncia que tras una cirugía que le realizaron en la clínica de alta complejidad de Valledupar, ha visto deteriorada su salud porque no le retiraron un drenaje que le dejaron en dicho procedimiento, por lo que tiene mucha picazón e hinchazón en la herida y teme que se la haya infectado. La alta complejidad me dice que no me puede atender porque no tiene contratación con la nueva EPS para los subsidiados, sino que la clínica Valledupar. Más cerca a la de Valledupar y en la Valledupar me dicen que tengo que ir muriéndome para que ellos me puedan atender una urgencia. Una fuerte sacudida sintieron los habitantes de Valledupar y sus alrededores luego de que la madrugada de este domingo se registrara un sismo con una profundidad de 86 kilómetros y una magnitud de 5.0 en la escala de Richter. Por fortuna, este movimiento telúrico no dejó afectaciones. Sí, horrible, eso fue muy duro. Yo estaba acostada y me despertó el movimiento de la cama. Yo, ¡ay, yo, Dios mío, hija! Salí corriendo a buscar a mi hija, ¿por dónde estaba? Yo, ¡ay, Dios mío, no, eso!
Una jornada maratónica realizó el senador Didier Lobo en medio de su campaña política por el departamento de La Guajira, donde hay una votación muy importante. Vamos a duplicar la votación de la vez pasada. Estamos en Maicao, estamos en Riohacha, estamos en Uribia. La tranquilidad de los habitantes de las aguas de Ibirico fue interrumpida este domingo cuando una pareja de esposos fue atacada a tiros mientras departían con unos amigos. Yair Perpiñán, de 39 años, y Luz Gómez, de 33, fueron atacados por sicarios motorizados que le dispararon con armas de fuego. Él los recibió a la altura de la cabeza mientras que ella fue baleada en las extremidades inferiores. Un choque entre dos motocicletas dejó como saldo a una persona muerta y dos heridas en la vía que comunica el corregimiento de Medialuna con San Diego. La víctima fatal respondía al nombre de Jorge Eliezer Cano Marín y residía en el barrio Los Fundadores de Valledupar. Él conducía una de las motocicletas implicadas en el siniestro, en el que también resultó herido su acompañante de 16 años, al igual que la otra persona que conducía el vehículo implicado en el siniestro. Un aparatoso accidente de tránsito dejó una persona fallecida en carreteras del Cesar. El siniestro ocurrió en el tramo que une al corregimiento Las Palmitas con las aguas de Ibirico. El conductor de una camioneta, identificado como Jorge Leonardo Gómez Serrano, de 32 años, perdió la vida al colisionar contra un árbol cuando al parecer intentó esquivar una moto. La víctima recibió graves politraumatismos que le ocasionaron la muerte de manera instantánea.